Tenemos. You are pregnant, si están embarazadas o si el bebé todavía mama. We will give you prenatal vamos a vitamins. Dar este tipo de vitaminas para. Todos los pacientes que están pasando por acá son pacientes que están usando mi que están utilizando y son básicamente para infecciones. Si ya hemos establecido un nexo de trabajo, un nexo de hermandad, nos es más fácil poder trabajar de manera conjunta en una situación de emergencia como ha ocurrido anteriormente. Pues la actividad es una actividad integral. Como ustedes pueden ver, los pacientes vienen de manera espontánea. Nadie ha sido entregado un número previamente. Los pacientes que llegan serán atendidos en su totalidad mientras tengamos medicamento, y creo que tenemos suficiente medicamento. Cuando digo yo atención integral, es que no únicamente vamos a ver pacientes que tengan problemas médicos u odontológicos, sino que lo primero es estar un poquito bajo el sol. Por eso estamos ejercitando esta parte también. Esperar una charla de unos 10 minutos en atención básica, en básicamente lo que es higiene ambiental, higiene personal, higiene oral y cómo podemos mejorar nuestro medio ambiente. De hecho, tenemos una fuerza de tarea biológica, ecológica, que se encarga mucho de hacer eso. Nosotros solo estamos reforzando esos conocimientos en la comunidad. Posterior a eso, entonces lo voy a pasar a donde estamos entregando después de la charla. Estoy en cargo de la medicina preventiva en este momento. ¿A cuántas personas tienen pensado atender el día de hoy? Tratamos como 500, yo creo, pero en este momento todavía no. Yo creo que a cerca de 100 o un poco menos, porque estaba paseando el otro lado y no paseando en este lado donde tenemos la clase y la vitamina y lo demás, pues algo así. Cuéntanos cómo es la dinámica de los pacientes para que presten su atención. Lo siento. ¿Cómo es el proceso de atención al paciente? Que normalmente todos están afuera y nosotros podemos enseñar o hablar sobre la higiene personal y sobre los zancudos. Sí, exacto. Y explicar las vitaminas y los antiparasíticos que vamos a dar para que pueden tomar sin preocupar que van a hacerlo incorrecto. Pero después, cuando entran por familia, darle cada familia un jabón y las vitaminas.
vitaminas que necesitan y también los antiparasíticos, y después también explica otra vez cómo toman cada cosa. ¿Y la atención es por familia entonces? Sí, por familia, porque es más fácil así, porque por el jabón, por ejemplo, no tenemos bastante y queremos que pasear en lo mayor parte posible, si me entiendes. ¿Cuántos médicos andan? Junto con el grupo, médicos son, yo creo, acerca de 15 o algo así que están aquí, pero también a personas, por ejemplo, nosotros no somos médicos en que no trabajamos en el hospital, somos en medicina preventiva, en que enfocamos en prevenir las enfermedades. ¿Médicos de aquí también están atendiendo? Sí, ellos son las personas, como por ejemplo el dentista, las personas que trabajan con los niños. Yo no sé específicamente, lo siento, porque no estoy en este área y pues mi mentalidad está enfocada aquí. Pero...